Amiguetes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo también, un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos en Monster Versus, pero no en el juego. Hoy estamos en su página oficial, donde podemos seguir a este juego o lo que podamos encontrar sobre este juego, ¿vale? Todo lo nuevo, todo lo que pueda llegar, todo lo inconveniente, todo, todos los eventos y cosas. Aquí es el único sitio donde lo podemos encontrar. El enlace de descarga también está aquí para descargarlo y todas esas cosas que tiene una página, ¿vale? ¿Esto por qué lo hago este vídeo así raro? Pues bueno, pues este vídeo lo traigo porque esto, mira, yo el otro día mandé un mensaje. Aquí hay gente que trabaja, que tiene desde 10 años hasta no sé quién, ¿vale? Pero y la gente que te puede responder, pues puede ser un niño de 10 años, ¿vale? Bueno, pues yo le puse este mensaje, ¿vale? Lo he traducido, yo lo escribí de español y me lo traduzco al inglés, el Google Chrome. No sé cómo lo habrá estudiado, ¿vale? Así lo ha traducido, pues así. Y yo le puse lo siguiente, mira, el juego ha pasado más de 5 meses de su lanzamiento en inglés y no ha sufrido ninguna actualización. De la versión 1.01, digo, entiendo que el juego necesite ciertos recursos, necesita ciertos patrocinadores o gente que ingrese dinero en el juego, se haga VIP y tal, para poder ir generando más juegos, o sea, actualizando, metiendo más cosas, ¿vale? Eso sí que lo entiendo, ¿vale? Eso es como todos los juegos funcionan así. Un juego que se compra en una tienda, vas, te le compras, te gastas el dinero del juego y le compras ese dinero, va al del juego y con eso pues puede ir generando más, ¿vale? Si el juego te le da gratis, como en este caso, pues tienen que generarlo a través de VIP, a través de ciertas cosas, ¿vale? Hasta ahí, de acuerdo. Bueno, y yo le sigo poniendo, digo, pero bueno, pero como jugador no puedo estar atrapado, bueno, no puedo estar haciendo lo mismo siempre, ¿vale? O sea, misiones diarias, algún tipo de evento, ¿qué si el calendario me coincide? O sea, me refiero a los eventos que hay, pues pueden ser las guerras de clubes y demás, que bueno, en este caso ya las han quitado, las han modificado, que tiene tela. Las han puesto cada 2 semanas en vez de diariamente. Cada 2 semanas, ¿eh? No solo cada 1 semana o cada 3, 4 días, no, cada 2. Digo, es frustrante no poder avanzar en las misiones principales del juego. ¿Por qué? Porque llega un momento que el nivel de subir a los tus Pokémon y todo esto va en general para el jugador. Si alguien lo ve, que es nuevo, que quiere entrar a este juego, que se informe antes, ¿vale? Vas a llegar a un nivel donde te van a salir entrenadores donde no puedes derrotarlo. No puedes. Directamente no puedes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el nivel... Tú vas a llegar a ese nivel, a un nivel que el entrenador que te va a salir es 10 niveles más o 15 niveles más que tú, ¿vale? ¿Y qué haces en ese caso? Dices, bueno, vale, me voy a farmear un poquito experiencia. Me voy a coger experiencia para ir subiendo mis Pokémon de nivel para poder seguir con la misión. Bueno, ¿eso qué pasa? Que eso te puede conllevar muchísimos meses. Subir 5 o 6 niveles a un Pokémon no te lleva un día, ¿eh? A partir de cierto nivel, ¿vale? Yo hablo sobre el nivel que estoy, nivel 65 o por ahí, ¿vale? Subí la 66, no subes ese nivel en 2 o 3 días, no. Y hablamos de 6 Pokémon, ¿vale? No hablamos de uno solo, ¿eh? Porque dices, bueno, farmeo, y en una semana subí un nivel, sí, pero ahora farmea para otro Pokémon, farmea para otro, ¿vale? Eso es para lo que o ya jugáis, que ya lo sabéis, o para los nuevos, ¿vale? Que no se puede continuar. Y no hablan, y eso de sin hablar de lo que son las misiones en modo élite, que eso ya sí que es imposible. Luego, otra cosa, que te enfrentas con Pokémon que tienen movimientos que tú no puedes aprender. Ni comprando MTs, ¿por qué? Porque no existen. No existen en el juego. O sea, no las puedes comprar porque no existen. No están implementadas en el juego, ¿vale? Por mucho que sean las cajas random de MTs, no existen. Hay MTs que no existen en el juego. O sea, no te van a salir nunca a la vida. Nunca. Ahora mismo, nunca. Y el juego sí que las da sus usos en sus Pokémon, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Ellos han hecho el juego así, pues así es lo que hay. Y le pongo eso, simplemente no existen. Y luego, que si esa MT existe, en mi Pokémon no la puede aprender. Pero el Pokémon del juego sí la puede aprender. Ojo con eso, ¿no? Y no se puede lograr en ningún lado, además de no poder subir nivel en mis Pokémon, porque es imposible. Conseguir caramelos en este juego es imposible. Y también es imposible obtener oro. Otra cosa igual. Aquí sin oro... eres nadie. Que eso va influido a lo que os he dicho de los eventos del PvP de clan, ¿vale?
del oro se conseguía mucho en ese evento, diariamente, y por eso lo han quitado. Y les digo, pero como veo que no hay tanta preocupación por lo que pasa en el juego, o que la gente deje de jugarlo, pues pongo esta exposición y mi quejar sobre el juego. Yo tengo un pequeño canal YouTube y hago algo de contenido de este juego, porque cada vez hago menos de este juego, porque por lo que no me interesa ya. Y sinceramente no, ni aunque me dé visitas, ni me da igual. Sinceramente es que no. O sea, no voy a jugar un juego que no pueda jugarlo directamente. Y no poder recomendar a la gente que se pueda descargar este juego, que lo juegue, se lo recomendaría, no se lo recomendaría, y le diría, pues directamente le diría a la gente, digo, no lo juegues porque te vas a frustrar. Directamente, eso es lo que le digo. Yo pero creo que a partir de ahora no puedo decir eso a la gente, que va, si vale la pena, porque no veo nada en el futuro. Digo, abro por lo que veo en el juego, o sea, lo que la gente escribe por el juego, y lo que la gente me dice. Y yo sinceramente, digo, ya dije que en un vídeo anterior, si en 15 días no salía la actualización, que ustedes dijeron que en mes de mayo saldría la actualización, dejaría el juego, ¿vale? Y la respuesta de no sé quién es esta, la siguiente. Este es el mensaje. Este aquí traducido todo esto, ¿vale? Y la respuesta es la siguiente. Ok, gracias. Yo le pongo, digo, joder, espero una respuesta de algo. Decirme, sí, no te preocupes. La actualización está por llegar. No digo que me digas fecha. Viene una actualización donde vienen nuevos Pokémon, vienen nuevos eventos, vienen nuevas cosas, vienen nuevas tal. Sí, respuesta. Ok, gracias. O sea, eso es como decirte que me da igual. Así, directamente el tío ha dicho, me da igual. Y esto no lo ha puesto una máquina. O sea, no es como, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, aquí otros días que le pones... yo le pongo aquí, será este mes la actualización. Hola Oscar, gracias por tu mensaje. No estamos aquí, pero pondremos en contacto con usted muy pronto. O sea, eso es un mensaje que te lo manda automáticamente el bot del Facebook, ¿vale? Te lo manda. Un mensaje automáticamente como, no estamos. Esto lo respondió un tío. Ok, gracias. Ese es el mensaje, ¿vale? O sea, esa para que veas. Yo supongo que este que me ha puesto aquí el mensaje no pasa de tener más de 15 años. ¿Vale? No sé dónde trabajará esta gente. Ya te digo yo que no. Pues te digo que una persona con cierta conciencia dice, vamos a ver, hay gente que se preocupa o que quiere jugarlo o que quiere, ¿sabes? Algo saber, algo sobre el juego. No es no algo que me pueda decir o no decir, pero algo... con lo que decide a la gente darle motivación de decir, pues mira, esto, viene una actualización, vienen unas cosas nuevas. Pues bueno, yo lo comento a vosotros y demás, y tal, si no... No, o sea, ok, gracias, que te den. Ahora vamos a ver un poquito la página de Facebook, su página oficial, ya os digo, donde podemos encontrar solo esto. No podemos encontrar información en ningún sitio más. Bomba, nuevo Pokémon está aquí, es la época de Giratina, el legendario Pokémon... El Pokémon más legendario, más antiguo legendario, ¿vale? Y aquí tenemos a Giratina, el trailer. Paso a ponerlo. ¿Vale? Ahí tenéis a Giratina. Le queréis comprar, le compráis. Os vale 500 pavos. Ya sabéis. Vale, yo lo pongo aquí. Ya lo quitaron de la Play Store y no esperen ni good to date. Eso ya se lo he puesto yo así de buena. Porque, por ejemplo, mira, ayer a las 6 de la tarde, hoy es viernes, ayer, jueves a las 6, no han pasado ni 24 horas, os ponen un enlace de la Play Store. Vamos a descargar el juego de la Play Store. ¡Hombre! No existe el juego. Y te ponen un enlace de la Play Store. Pff, ¿en qué cabeza cabe, tío, que te pones un enlace donde no existe el juego? ¿Qué me estás contando? Aquí ponen otro. ¿Cuál es la fecha aproximadamente para la actualización? Dijeron para este mes y todavía nada. Aquí lo ha dicho un tal Antonio Oswaldo. ¿Vale? Supongo yo que lo habrá visto también. Y aquí hay otro que dice, sí, déjame, voy al banco a sacar $500 para comprar gelatina. Están pero pendejos, mejor compro el Xbox One, dice uno, ¿sabes? O sea, mejor me gasto los 500 para un Xbox One que en un gelatina. Chicos, esto es comparable, este juego con Monster Park, ¿vale? Cuando jugamos a Monster Park ya se convirtió en esto, ¿vale? Se convirtió en esto. Te voy a sacar un Pokémon que me va a valer 1000 pavos. Y voy a sacar otro Pokémon que me va a valer 1000 pavos. Te voy a sacar otro 1000 pavos. Si le quieres, le compras. Y si no, pues no le tienes. Es esto lo que se está convirtiendo este juego, ¿vale? Dice, ¿no te avergüenza de poner un precio tan absurdo para conseguir un Pokémon? ¿No te avergüenza? Aquí no responden nada, no responden nada. Eso pasan. No hay game en la Play Store. Udate. No está en la Play Store. Aquí no. Udate, hijos de su mis madre. ¿Vale? Hace una hora.
Hace una hora, niños y niñas, realmente confirmados para la comunicación del alma Fuerzas de la Sombra, habilidad exclusiva de Giratina, es el movimiento más fuerte del tipo fantasma. Ahora vamos a echar un vistazo. Y aquí te pone ya un enlace de una PK, ¿vale? Una PK, donde puedes descargarte esa PK. Más abajo, bueno, pues vídeos de que te dicen Pokémon para que lo intentes capturar. Bueno, capturar, eso Pokémon no lo va a capturar porque no existen. Ojo aquí, que aquí te pone, ayer a las 2:30 ha creado una encuesta. Queridos jugadores, yo esto lo puedo entender de una manera o lo puedo entender de otra, ¿vale? Y pregunta, ¿vale? ¿Pueden jugar el juego web de Facebook por teléfono móvil? Gracias por tu ayuda. Esto si no lo traduzco. Queridos jugadores, bueno, no, mostrar original, ahí está. ¿Es el game Facebook en su móvil? Yo, por lo que, si lo veo así o si lo veo traducido, lo que me da a entender es que si puedo jugar a este juego a través de web, o sea, como juegos de que pueda tener tipo Facebook y demás, que juegas a través de un servidor web, en una página web, ¿vale? Los juegas. ¿Qué quiere decir? ¿Que este juego lo quieren sacar así en modo tipo web? ¿Da a entender eso? Puede ser, ¿eh? Luego aquí dice Monster VS, chicos. ¿Podéis decirme cómo jugó el juego web en Facebook por teléfono móvil? ¿Cómo jugó? Kenju, por favor, ¿me puedes decir cómo has jugado en Facebook el mobile phone? Ya os digo que no sé qué dice aquí este. Ya os digo que no se puede llegar a la traducción, puede ser un poco rara, ¿vale? A mí me da a entender eso. Que quiere meter el juego en ponerlo en tipo navegador. Navegador web. Que nos pregunta que si podemos jugarlo a través de nuestro móvil en navegador web. O nos está preguntando si lo jugamos así. No lo sé. Otro evento por aquí. Ahora vamos, qué gran evento para ti. Es igual gratis cuando limpie las posibilidades. Acércate rápidamente para elegir el obsequio gratuito, que es útil para mejorar tu nivel de Pokémon. Un obsequio gratuito para mejorar tu nivel. Es absurdo, tío. Es que es absurdo. No vas a mejorar nada a tu Pokémon. Si te dan, aunque te den 20 caramelos, no te sube ni un 5% de la experiencia de tu Pokémon. O sea, no vas a mejorar nada. ¿Qué es lo que te dan? No te pueden dar otra cosa. Aquí le pregunta uno: ¿dónde está el enlace iOS? Francis Juanatas. ¿Dónde está el enlace iOS? ¿Vale? Ojo que aquí le responde, ¿eh? Ojo. Y esto es hace un día. Estimado jugador, ahora nos preocupamos por el enlace iOS. Ahora nos preocupamos por el enlace iOS y Google. Nos preocupamos. Bueno, parece ser que el enlace iOS y Google llegará pronto, ¿vale? Por favor, presta atención a nuestra página recientemente. Gracias, por favor, intente la siguiente APK primero. Vamos a ver. Este chaval Francis Juanatas le pregunta que necesita el enlace para su iOS, o sea, para Apple, de Apple, ¿vale? Y le dice, estimado jugador, ahora nos preocupamos por el enlace de iOS y Google, o sea, que no hay enlace directamente, ¿vale? Que llegará pronto. Por favor, presta atención a nuestra página recientemente, ¿vale? Y dice, por favor, primero intente la siguiente APK. Y le da un enlace de una APK Android. Y es que soy yo el chaval y le digo, ¿pero tú eres tonto? O sea, te estoy preguntando por iOS y tú me das una APK de Android. Pero si no tengo móvil Android, tengo iOS. No, por eso digo que a lo mejor es que no tienen más de 13 o 14 años esta gente que lleva esta página. No lo entiendo. Luego aquí otro dice, el juego sigue siendo monótono, actualizar como la versión china, con nuevas batallas, 3 contra 3, batallas grupales, nuevas misiones, urgente. Ya, aquí ya no dicen nada. A nadie le importa, queremos nuevos atuendos y nuevos contenidos en el juego. Aquí te ponen una foto de no sé qué le pasará a este. Administrador, por favor, suelte un nuevo servidor. Voto que dice un nuevo servidor. Darse prisa, ven a atrapar el almuerzo gratis para ti, el almuerzo. Mientras inicia sesión consecutivamente durante 3 días. Sí, ahora hay un evento. Cada 3 días te dan, pues, caramelos, monedas y effort points, creo que son. ¿No es effort? Effort values. ¿Vale? Y si es gratis, entonces, ¿por qué esperar? ¿Vale? Pues eso es el login, ¿vale? Digamos cada 3 días, luego al set. Cada 3 y luego a los 7. No sé, más, bueno, no estoy muy bien. Aquí le pone uno, ponga más golpes, o sea, más movimientos, y actualice el servidor, el Safari, el juego, el todo. Y dice, sí, actualizaremos el juego, y habrá más Pokémon y tipos de juego. Por favor, estad atento a nuestra página, gracias. Eso hace 2 días, ¿vale?
Yo eso es más o menos una respuesta de la que había querido yo que me respondiesen en lo que le dije al tío. O este que ha respondido aquí, no sé si es el mismo, o a lo mejor es otro moderador, no entiendo, ¿vale? Pero bueno, este tío ha respondido, pues sí, actualizamos el juego y tal, me responden eso y tal. Y yo os puedo decir a vosotros, pues mira, pues me han dicho esto, que sí, que habrá más Pokémon, hay más tipos de tipos de juego, tipos de eventos nuevos y demás. Pero a mí me responde, ok, gracias, y le digo, y me dice, ¿me estás vacilando o qué? Por eso digo que no sé. Esto ya quién lo lleva. El juego sigue siendo monótono, actualizarlo, la versión china, que tiene un montón de cosas. Aquí te pone pues todo lo que tiene el juego chino, ¿vale? Las imágenes que tienen modo 3 contra 3, más PvP, otro tipo de eventos, ¿vale? Luego aquí otro evento, y aquí más dice, estimado juego, gracias esperando el evento de Tiranitar, ¿vale? Este chaval me suena de hace tiempo, pero tiempo, ¿eh? En el último evento de Tiranitar, no sé si fue este o no, es que no estoy muy seguro, que se quedó una pieza de hacer un Tiranitar. Y le dice que está esperando el evento Tiranitar. Dice, juego, gracias por tu comentario, pues sabemos que se te avisará en esta página una vez que entre el evento. Calastín, por favor, mantente al tanto de la publicación. Gracias. Por cierto, ¿puedes ayudar a nuestro club sobre este error? Instancia de club, siempre cargando, no podemos usar la instancia de club, gracias. Nombre de ayuda del club, Gravity PH, Filipín. ¿Vale? De momento no responde. Hacer que el juego para ellos en Europa sea... Vale, aquí dice otro aquí. Por favor, necesito el enlace para ellos en Europa. ¿Vale? Hace casi un año y hay personas en toda Europa que no pueden jugar el juego todavía. Es una lástima. Y luego le dice este. Estimado jugador, ¿de qué país eres? Pero vamos a ver, si te estoy diciendo que soy de Europa, ¿qué más da que sea de España, de Francia, de Italia, de Alemania, de Suiza? Si soy de Europa, tío, ¿qué más da? ¿Hay un enlace para Europa o no hay? Y le dice debajo, Europa. O sea, no te voy a decir de dónde soy, porque no me da la gana. Si soy de España, pues, o como si soy de Alemania. Por eso digo que es que no sé si aquí el que responde hay veces que tiene 13 años y hay otro que tiene un poquito más edad, más conciencia, no lo sé. Luego, otro superhéroe sonido y señas, no te pierdas la oportunidad. Vamos a obtener los materiales de actualización solo por consecuentemente. Cualquier recarga. Obtener los materiales de actualización. Vale, esto no significa que una van a actualizar, ¿vale? Significará materiales para evolucionar tus Pokémon. Algo, ¿no? Y solo por consecuentemente cualquier recarga. Solo por cualquier recarga. Aquí te dice. El Monster VS debe estar loco. Dulce de experiencia. Aquí, a saldo. O sea, gratis. 2x1. 30 monedas, 20.000. O sea, 30 gemas, 20.000 monedas. O sea, 30 caramelos. 20.000 monedas, solo toma 75 gemas. Entonces, ¿por qué esperas? Venga. O sea, que te lo gastes. Y aquí te pone, pues, otro enlace de la PK. Y aquí dice uno, el servidor de este juego está ocupado para ganar dinero. Dice, no, estamos ocupados en la actualización de la versión en el extranjero recientemente. El servicio al cliente puede demorar en responder debido al fin de semana en China. Yo, ¿qué pasa? ¿Que el fin de semana en China no se trabaja? ¿O se apagan los servidores en China? ¿O cómo ve? ¿O tú trabajas en la actualización del chino? ¿Qué me estás contando? Siempre he hecho lo posible para ayudarte y responderte lo antes posible. Ya le envié un mensaje a Monster US por Messenger y no la respuesta de ustedes. Nuestro problema en la instancia del club aún no ha sido solucionado. Necesita para verificar mi cuenta y mi club. Esperamos solucionarlo antes posible. Y estimado jugador, disculpe las molestias. Notaré que la persona a cargo responde su mensaje lo antes posible, ¿vale? O sea que este ya, aquí hay uno que responde diciendo que él no se dedica a eso. Que él se dedica a otras respuestas. Vale, aquí hay otro evento de Torchi que se quemará porque Torchi dejará bolas de fuego y demás, ¿vale? Otro le dice otra cosa. Siempre te olvidas de mi bug y nunca lo resolviste. Estimado jugador, tiene que dejar un mensaje a nuestro servicio al cliente. Dicen que no han encontrado tu mensaje. ¿Cuál es el error? Gracias por tu ayuda. Y le dice, sí, lo hice. El servicio de atención del cliente me ignora y no hace nada. Perdí mi Pokémon cuando apareció en su mensaje que decía no puedo hacerlo, el servidor cruzado, bla, bla, bla. Y ya no le respondió. Estoy a la espera de lanzar el nuevo Pokémon. Aquí dice este que este, cuando salga Pokémon MMO, dejaré este juego. Y le dice luego, estimado jugador, estamos ocupados en la actualización de la versión de Ultramar ahora. Habrá más Pokémon, espere, gracias por su asistencia. O sea, que quiere decir que están planeando ya una actualización que se llama Ultramar, la actualización.
Jugadores listos, puedes ganar monedas mientras juegas, siempre y cuando termines la tarea de esfuerzo. Claro, normal, claro. Si yo hago misiones diarias, pues me das recompensas, ¿no? Pues ya está. Vale, la distancia de nuestro club tiene algunos problemas, errores, que abrimos a distancia del club en 5 y no podemos ir. Estimados jugadores, disculpen la molestia. Por favor, envíenme el nombre de su club, su rol y su indicación. Lo ingresaremos lo antes posible. Ya te lo he enviado un mensaje a Messenger, por favor, revisa. No hay más respuesta. Antonio Osvaldo, aquí dice: versión actualizada, chico, la gente se queja porque no sabe que hay una versión nueva en el chino hace un tiempo. Estimado jugador, gracias por tus comentarios. Ahora que estamos trabajando en la actualización, llegaremos pronto. Presta atención a la aplicación, hay muchas recompensas favorables recientemente. Muévete rápidamente para recibirla. O sea, le dice una cosa sobre la actualización del chino, que hay muchas cosas, y le responde que te vayas al juego a jugar, que tiene muchas recompensas favorables recientemente. Muévete rápidamente para recibirla. Otro evento. Deme un enlace, por favor. Y dice aquí este. El mensaje muestra es en Messenger y no responde usted. Este es el de antes, ¿eh? Nuestro problema de distancia del club no ha sido solucionado. Todo lo que necesita para verificar mi cuenta. Otra vez. Estoy jugando. ¿Está bien ahora? Y le dice: no. Sigue atascado igual. Ya ha vuelto a responder. Bueno, espera, sí, hay 5 comentarios más. Vamos a ver. Bueno, aquí no dice nada. El boxing de monótono, actualizarlo. Muchos nuevos juegos de nuevo con los nuevos Pokémon. Nuevos problemas aparecerán en la actualización. Te daré cuenta una vez que esté disponible. Gracias por tu espera. Si os acordáis, cuando antes de lanzar este juego, hubo estos mensajes infinitos durante más de 2 y 3 meses. Muchos modos de juego nuevos, con los nuevos Pokémon, nuevos eventos, nuevas cosas, ¿vale? Y así, un día, otro día, otro día, y otro día, y otro día, y pasaron meses, ¿eh? Meses. Estimado jugador, hemos comprobado el motivo y hemos comprobado que nuestro técnico ha configurado una conferencia. Vale, esto ya entra, vamos a hablar de esto y ya lo dejamos porque ya esto es que es para reírse. El Club Contest, ¿vale? El Club Contest, ya sabéis mucho, pues es el evento del club, las guerras de clanes y demás. Y dice, ¿qué pasa con el Club Contest? Aquí dice que por qué lo han quitado o lo han aplazado cada 2 semanas. Estimado jugador, hemos comprobado el motivo, ¿vale? Y hemos comprobado que nuestro técnico ha configurado, que lo tenía configurado incorrectamente. Digo, vamos a ver. Si el juego lleva ya más de 5 meses, tú me vienes a decir ahora que esto está incorrectamente hace 5 meses y te das cuenta ahora. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Y le dice: el horario original deberá ser el sábado cada 2 semanas para todo el mundo, en lugar de todos los días. Ustedes no obtienen beneficios adicionales del error. Ustedes obtienen beneficios adicionales del error. O sea, ¿de qué error? Es que no es un error. Es que este es un evento que está puesto en el juego, que era diariamente. Lo habéis quitado y lo habéis puesto cada 2 semanas. ¿El motivo? El motivo es muy fácil. Porque la gente, hay las recompensas que había diariamente de ese evento, participases o no participases, si directamente entrases y te saliese, ¿vale? Era una cajita de evolución a Mega, ¿vale? O sea, una pieza que conseguías diariamente por estar en ese club, ¿vale? Digamos que consigas una cada día, ya está, ¿vale? Menos el líder, el vicelíder, conseguían 3 y 4, ¿vale? 3 y 4 diariamente, ¿vale? Eso es lo que puede ser que esté mal, pero no el evento en sí. Quita esa recompensa y pon otra. Pero no digas que está incorrectamente eso. Y le pones cada 2 semanas, pero si la gente entra a luchar diariamente porque le interesa echar combates, que es lo que le gusta a la gente, echar combates. Ahora tú coges y se los quitas. Pues vale, pues muy bien. Ole tus narices. Pues. Y aquí la gente que ha dicho: pues entonces esto creo que ya, realmente esto es injusto y voy a dejar de jugar. Así lo dice. He intentado explicar un par de veces y preguntar a los creadores del juego por qué tarda mucho tiempo en el juego, aunque no es disponible toda Europa, no quiero ganar dinero, en lugar de asegurarnos que todos jueguen el juego, por suerte todavía hay otros juegos de Pokémon por jugar. Así que, ¿por qué hay que preocuparse por este juego? ¿Vale? Luego aquí te saca el día 8 de mayo un evento que dice: solo 60 gemas para tomar huevo de safari, mega fragmentos, día limitado, date prisa. ¿Dónde poner tu pequeño dinero? O sea, ¿dónde gastarte tu dinero? Cualquier recarga te ayudará. Tío, ¿qué me estás contando, tío? Me estás vendiendo humo, tío, me estás vendiendo humo. Yo sinceramente ya os digo que esto ya me huele mal. Aquí ya, bueno, la gente es lo mismo. O sea, aquí tenéis las imágenes del chino.
que tienen todo. Yo esto entiendo, si es que lo he dicho 40 veces y 50 veces, para los nuevos, para los viejos. Todas las cosas que te saquen nuevas, bien, ¿vale? Te actualicen, bien. La gente recarga, bien. Gana el que recarga, bien. Ole su narices. Gástate 500 pavos, 1000 y ganas. Pues muy bien. No pasa nada. A mí me da igual. A mí me da lo mismo. Pero encima, si la gente se que se gasta la pasta, le quitas las cosas, no le actualizas el juego y le mandas a la playa, pues la gente que dice que te den y ahí te quedas. Y ya está, es así. Y ya esto a mí ya me huele, ¿sabes? Huele mal. El juego ha desaparecido, ya os digo, de la Play Store, de la PK Pure. El juego solo puedes descargar desde esta página o desde algún enlace que consigáis por ahí por YouTube, algún sitio, ¿vale? Y no está ni en iOS, ni para Android, en Google, en la Play Store, ¿vale? O sea, si lo vais a buscar, no lo vais a encontrar de momento hasta hoy. Mañana, no lo sé, lo mismo sale, como ya habéis visto, que te han puesto un enlace y al cabo de 2 o 3 horas ya no está el enlace. Porque tiene copyright y se lo quitan. Y nada más, chicos, ¿qué os parece a vosotros? A mí esto ya me huele, yo ya os digo, a mí me quedan... hoy es 18, 12 días de jugar a este juego. Si el juego no se actualiza, dice que lo va a actualizar, pero yo ya os digo, desde que cuando se lanzó este juego o se iba a lanzar, todo el tiempo anteriormente que hubo de sí, que ya está por llegar, que damos, va a salir tal, que si no podemos porque es el día chino, que si es la semana del día del perro, que si es la semana del día del gato del China, que si ahora, bueno, o sea, tipos de excusas que pusieron para lanzar el juego, infinidad, y se tiraron bastantes meses. En esta actualización, a partir de ahora que está la gente ya quejándose, ¿vale? Las respuestas del juego son estas, ¿vale? No te dicen concretamente, sí, viene una actualización, sí, vale, eso es lo que te dicen. Hay una actualización, cosa nueva, ya te lo han dicho. ¿Cuándo? Ah, no lo sé. Pues en un mes, pues en 2 meses, pues en 3, ¿vale? Yo ya os digo que esto huele mal, ¿vale? Huele mal, ¿vale? Huele mal, va por el mismo... No por Pokétown, ¿vale? Pokétown era distinto. Pero por Monster Park sí. Porque Monster Park te anunció una actualización que yo creo que... Creo, ya no estoy muy seguro, pero creo que todavía no actualizó ese juego. Lo único que sacó fue Pokémon y más Pokémon y más Pokémon para comprar. Pokémon por mucha pasta. Y creo, no sé, recordar si alguno lo jugáis todavía, me lo podéis dejar en comentarios, si actualizó el juego. O sea, una versión que había una china, que era había combates también nuevos, cosas nuevas, ¿vale? Y bueno, ya os digo, este juego mola por el tema de que es distinto a los otros juegos que hemos jugado, Monster Park, Pokétown. No, la historia del juego no valen para nada, porque sinceramente no vale para nada y no tiene nada. Pero la historia del juego, o sea, no es que sea una historia porque no me da igual, está en inglés, no la entiende, da igual la historia, nada. No me refiero al rol del juego, me refiero a poder pasarte el juego. En uno te capaban porque no podías subir, o sea, te decía, no puedes seguir porque no tienes nivel. Y aquí te deja, pero el nivel que tiene no puedes pasarlo. O sea, me da lo mismo que lo mismo me da. ¿Me entendéis, no? Así que nada, chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Suscribiros al canal para más, dejadme en comentarios qué os parece a vosotros. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo y adiós.